Veracruz, una tragedia. A casi 90 días de Cuitláhuac García Jiménez, la entidad se encuentra convertida en un infierno para los 8 millones de habitantes. La planta productiva se encuentra paralizada. No se registra ni un solo. No hay una sola obra pública estatal en curso. No hay recursos para comprar medicinas en ningún hospital del estado dependiente de la Secretaría de Salud de Veracruz. No hay presupuesto para siquiera parchar carreteras y caminos estatales en condiciones desastrosas. Tampoco para iniciar la rehabilitación de edificios con partidas ya autorizadas desde julio del 2018. No hay dinero para pagarle a los empleados de confianza de todas las dependencias de la entidad contratados por la nueva administración. Les adeudan las dos quincenas de diciembre, las dos de enero y la primera de febrero, más lo que se acumulen. Y los índices delictivos desatados a lo largo y a lo ancho de la geografía veracruzana. Ejecuciones, secuestros, levantones, cobro de piso, robos, asaltos, violaciones, todo lo anterior ante un Cuitláhuac García pasmado, gris, incompetente. No nació para ser gobernador, ciego y sordo, repite ya lo mismo que sus antecesores. En Veracruz no pasa nada, la violencia disminuye. En suma, el gobierno de Veracruz es una vergüenza nacional y lo que mal comienza, mal termina. Es evidente que la gubernatura quedó muy grande al ingeniero Cuitláhuac y a su séquito de jóvenes soplanucas de las principales dependencias del estado, donde por cierto los titulares impusieron amantes en turno, como a un expanista jarocho ahora vestido de morena, el mismo que en el sexenio fidelista aprovechó su cargo de diputado local para intermediar pagos de adeudos millonarios a empresarios de la conurbación Veracruz-Boca del Río, a los que cobró comisiones del 20 y 25%. Fue tan próspera la ganancia que alcanzó para comprarse una residencia de 10 millones de pesos en la exclusiva Costa de Oro. Y si no hay dinero en las arcas estatales para medicamentos, carreteras, escuelas y salarios, la gente se pregunta, ¿en dónde quedó el remanente de los 4.500 millones de pesos del crédito recibido la primera semana de diciembre, presuntamente para cubrir pagos del fin de año, el cual mantuvieron oculto por más de dos meses? ¿Dónde están los 1.000 millones de pesos de adelanto de participaciones federales que la Secretaría de Hacienda depositó al gobierno de Cuitláhuac y 15 de diciembre? ¿Dónde han quedado los 6.000 millones de pesos 83 y 33 centavos que el gobierno de Veracruz recibe mensual de la federación por concepto de participaciones federales? Nadie sabe, nadie supo. Menos de 100 días de gobierno estatal y existe ya opacidad en el manejo de las finanzas de Veracruz. ¿Hacia dónde continúan arrastrando a nuestro querido Veracruz? En campaña criticaron y se proclamaron los salvadores del estado. Son los sepultureros. En materia alarmante, existe el territorio veracruzano vivirse en paz y tranquilidad. A partir de enero del 2018, con la llegada de municipios que por en el olvido y que ya caminaban al progreso y bienestar social, se convirtieron en tierra sin ley los últimos 14 meses. Ejemplo, Coatzacoalcos, Minatitlán y San Juan Evangelista están reducidos a pueblos fantasmas. El ambiente es de miedo, de zozobra. Antes de que caiga la noche, bajan cortinas todos los negocios y la gente corre a esconderse a sus casas. Los alcaldes Víctor Carranza Rosaldo, Nicolás Reyes Álvarez Morena y Andrés Valencia Ríos del PAN-PRD respectivamente salieron ineptos para el cargo,
uno que otro marioneta de quienes financiaron sus campañas políticas y que hoy siembran terror y cosechan tempestades, como los Vázquez Bonilla, con antecedentes delictivos en Puebla y crimen familiar en Veracruz, con quienes el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes posaba sonriente para las fotografías del recuerdo que ellos le solicitaban. El pueblo de Veracruz manifiesta estar hasta la madre de tanta pinche inseguridad, tener un gobernador indiciado por la Fiscalía General de la Nación, antes PGR, confeso ante un Ministerio Público Federal de haber recibido dinero que fue robado al pueblo de Veracruz. Es una falta de honestidad del propio presidente Obrador, quien a todas luces le da baños de pureza cuando un Veracruz tiene un gobernando a un corrupto. ¿Qué acaso el presidente ignora a dónde fueron a parar los más de 750 millones de pesos los que los delincuentes de Javier Duarte le entregaron? En un arranque de locura, el gobernador actual había cercado a sus hombres de confianza, que si el presidente le aplicaba la ley, él guardaba un as bajo la manga, que llegado el momento lo haría del conocimiento al convocar una conferencia de prensa y se haría un gran escándalo nacional. Esto llegó a oídos del presidente. Y vino la reversa. Ya sabe usted cómo es de miedoso el presidente. Y vino la reversa. La guardó con la suya. Y ahí lo tiene usted como la puerta de Alcalá. ¿Y cuál fue ese mentado as que salvó al gobernador de que fuera a parar a manos de un juez de control de la Ciudad de México? Fuentes de inteligencia le han venido siguiendo los pasos al gobernador Cuitláhuac en forma sigilosa, llegando a descubrir que el famoso as estaba relacionado con los 100 millones de pesos que Cuitláhuac entregó en forma personal al hijo mayor de don Andrés Manuel López Obrador. En efectivo, el cual Cuitláhuac, nada tonto, le pidió al hijo mayor de don Andrés le firmara de recibido. Ahí tiene usted los artificiales de la cuarta transformación de la República. Señor presidente, ¿eso no se llama corrupción? Entonces los últimos cuatro expresidentes de la República son ángeles de la pureza. Información es poder. Postdata. Sorpresas para esta semana vienen para los Yunes Azules. Un mundo de dinero que está de por medio. Suerte es para Enrique Pérez Rodríguez, exsecretario de la al mayor de quien dicen a estas alturas es un hombre multimillonario. Mientras el sin alfileres que lo tenían agarrando. Aunque saltó la cerca del juicio político, su suerte está en manos de la Fiscalía General de la Nación. Al parecer, los dos últimos amparos quedaron sin efectos, perdidos en el espacio, y un mundo lo vigila. Punta de lanza. Viernes pasado en el Congreso local, donde no logró aprobarse el juicio político contra el fiscal yunista Jorge Winkler por las presuntas maletas de efectivo enviadas desde Boca del Río para comprar por lo menos a 7 mercenarios de la actual legislatura, no militantes azules, terminó con la paciencia en Palacio Nacional. Nos aseguró que la decisión está tomada. La Fiscalía de Alejandro Gertz Manero prepara a marchas forzadas los expedientes acusatorios para entregarlos a un juez federal, solicitándole la liberación de las órdenes de aprehensión correspondientes. Lo anterior viene a confirmar lo que aquí en otros espacios de este portal informativo hemos estado machacando una y otra vez. Vienen por la pandilla azul encabezada por el exgobernador Yunes Linares. Miguel Ángel no entendió que en política el fondo es forma
y que su ciclo de mandato concluyó el 30 de noviembre y que con su voto del pueblo de Veracruz dijo no a la dictadura familiar por el pésimo resultado de su gobierno. Ordenarle a su esbirro Winkler no renunciar a la fiscalía, agitar las aguas en el Congreso y presuntamente sobornar a diputados adoradores del dinero fácil para que no votaran el juicio político fue una mala decisión que lo dejará marcado el resto de su vida. Quien tiene la cola corta puede tener la lengua larga. No es el caso del turco azul de Boca del Río. Todo el pueblo de Veracruz sabe el origen de la riqueza de los Yunes Márquez. El manotazo federal viene en camino y salpicará para todos lados. ¿O usted qué opina? Soy de ustedes su amigo y servidor David Fuentes. Me invito a usted para que me escuche el próximo miércoles a la misma hora por este mismo canal y con la misma gente. Estuvo al frente de este noticiario la licenciada Eva Elisa Baronacón y tras cámaras el joven Luis Donaldo Barona. Y yo, como siempre, le doy a usted las más expresivas gracias. Hasta la próxima.